Muy buenas tardes, hermanos, bienvenidos a nuestra parroquia de la presentación. Les vamos a pedir, por favor, que pongan atención a algunos consejos para nuestra misa. Por favor, apaguen sus teléfonos celulares para que no interfieran dentro de nuestra sagrada misa. También les vamos a pedir el orden, como siempre, si de repente los niños se ponen inquietos, pueden salir hacia las puertas de cristal, allá donde se va a escuchar un poquito menos acá adentro. También el día de hoy vamos a tener una segunda colecta, y la segunda colecta del día de hoy es para la construcción y el mantenimiento. Gracias por su generosidad y su apoyo. Hermanos, nos ponemos todos de pie para cantar el canto del traje. Entonces, sabemos que Jesús es el Cordero de Dios, el Hijo amado de Dios, que murió por nuestra salvación. Empezamos esta salvación pidiendo perdón por estos pecados nuestros. Yo confieso ante Dios
Lectura del libro de la sabiduría. La noche de la liberación pascual fue anunciada con anterioridad a nuestros padres para que se confortaran al reconocer la firmeza de las promesas en que habían creído. Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y el exterminio de sus enemigos. En efecto, con aquello mismo con que te castigaste a nuestros adversarios, nos cubriste de gloria a tus elegidos. Por eso, los piadosos hijos de un pueblo justo celebraron la Pascua en sus casas y de común acuerdo se impusieron esta ley sagrada: que todos los santos participarán por igual de los bienes y de los peligros, y ya desde entonces cantaron los himnos de nuestros padres. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que eligió por suyo. Dichoso el pueblo escogido. Cuida al Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Lo salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Dichoso el pueblo que es escogido por Dios. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado.
Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es forma de poseer, ya desde ahora, lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe, vivió como extranjero en tierra prometida, en tiendas de campaña, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa después de él. Porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por su fe, Sara, aún siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa. Y así, de un solo hombre, ya anciano, nació una descendencia numerosa, como las estrellas del cielo, e incontable como las arenas del mar. Todos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Quienes hablan así dan a entender claramente que van en busca de una patria, pues si hubieran añorado la patria de donde habían salido, habrían estado a tiempo de volver a ella todavía. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía preparada una ciudad. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la promesa, porque Dios le había dicho: de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba, en efecto, que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. Palabra de Dios. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no temas, rebaño mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba. Allá
donde no llega el ladrón, no carcome la polilla, porque donde está su tesoro, ahí estará su corazón. Estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de una boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor, al llegar, encuentre en vela. Yo les aseguro que él se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo para nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo, si el amo, a su llegada, lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa: mi amo tarda en llegar, y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. El servidor que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. No tengan miedo, rebañito mío, porque mi Padre ha tenido a bien darte el reino. Sí, Jesús dice que si somos fieles, vamos a recibir el reino. Vamos a ser reyes, reinas, príncipes, princesas. Vamos a ser hijos del gran rey. Vamos a recibir la herencia si somos fieles. Y si nuestro corazón está en el Señor, que mientras venga, nosotros cumplimos, estamos fieles siervos. Y por eso nos reunimos para recordar que Dios quiere darnos este
herencia, como a un primogénito. En el tiempo de la Biblia, ¿quién recibía la herencia? Como más de la mitad de la herencia iba al primogénito, al primo nacido. Era el que recibía la herencia. Y entonces esta palabra primogénito era muy importante en la Biblia. Por ejemplo, un rey que tiene su reino y necesita un príncipe, uno para después tomar el reino. Y un hombre que tiene una propiedad o un rancho necesita tener un hijo mayor para como ser encargado después de él. Entonces, un primogénito muy importante. Pero para la religión llega a ser algo muy importante porque Jesucristo es el primogénito. Porque Jesús es hombre Dios. Entonces Jesús desde la eternidad, desde antes de la creación del universo, siempre había el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el Hijo primogénito. El Hijo desde siempre es el primero para nacer del Padre. Y como eternamente engendrado, ¿no? Antes de todos los siglos, Jesús es el Hijo del Padre. Entonces Jesús es el primogénito, a Él la gloria, va a ser rey, pero nosotros también vamos a tener algo también. Y rebañito mío, hijos míos, Dios quiere darte el reino también a cada uno, los que son fieles. Entonces es el secreto, ¿no? Es lo bonito de nuestra santa religión. Y entonces por eso nos reunimos aquí. Bien, una cosa interesante es que la palabra primogénito también quiere decir bien amado, ¿no? Porque el primogénito era como el primer niño. Siempre es bonito tener un bebé. Bien, yo nunca he tenido un bebé. Pero dicen, y yo he oído que los padres y las madres, la primera vez que le ponen su niño en brazos, que es un momento muy especial, un momento único, un momento que cambia su vida. Un momento de asombro, que esto salió de mí, salió de nuestro amor, ¿no? Como pareja. Eso es tremendo. Entonces, el primogénito es el como, y como en el tiempo de la Biblia era el que recibía la herencia, era el preferido casi, ¿no? El que era el más amado. Por eso siempre en la Biblia cuando dice más amado, Cuando siempre el Padre, la voz, cuando el bautismo de Jesús, la voz del Padre, esto es mi Hijo muy amado. Es la palabra bechor en hebreo. Y quiere decir primogénito o preferido, Hijo amado. Y también en la transfiguración, en el monte Tabor, otra vez la voz del Padre, esto es mi Hijo amado, escúchalo. Entonces, Jesús siempre es el Hijo amado. Entonces, cuando leen esto, como tenemos que saber que esto, lo que quiere decir. Pero nosotros no entendemos bien lo que quiere decir porque no conocemos el hebreo, y no pensamos como hebreos. Los judíos, cuando oyen esta palabra primogénito en la Biblia, en el Antiguo Testamento, siempre piensan en Isaac. Isaac, ¿quién es Isaac? Isaac. ¿Ustedes no piensan en Isaac cuando se oye la palabra hijo amado? Isaac es el hijo más amado, el hijo como amado por excelencia. ¿Por qué? Porque Abraham era muy viejito, Sara era muy viejita, eran estériles, no podían tener hijos, ya era tarde, pero Dios prometió que Abraham iba a tener descendencia como las estrellas del mar. Y finalmente, muy ancianos, un milagro, Sara concibe y tiene un hijo. ¿Quién? Isaac. Por eso es muy, muy raro la segunda lectura que habla de ese sacrificio de Abraham.
que Abraham, sabemos, conocemos la historia, que Abraham, que Dios le dijo, toma tu hijo amado, tu hijo único, tu amado, y vaya a este cerro y sacrifica a tu hijo amado. ¿Cómo puede ser? Pero confió que de alguna forma Dios va a tener poder de resucitarlo, o quizás Dios sabe. Entonces tenía fe y también lo estaba dispuesto a hacerlo, porque en este entonces, en el mundo, en el Antiguo Testamento, hay muchos lugares donde habla que en otros países, en este alrededor de Israel, había muchos religiones paganos y practicaban el sacrificio humano de niños. Y era como algo diabólico, ¿no? Los demonios les daban favores si ellos ofrecieron estos sacrificios. Una cosa horrible, obviamente, ¿no? Pero Dios quería dar fin a esto. Entonces, por eso, y conocemos la historia, Abraham y Isaac fueron, y Isaac era joven, tenía la madera para el fuego, y luego llegaron ahí, y Abraham lo ató y lo puso en el madera, y Isaac, aunque era fuerte, lo permitió, y entonces, pero Dios lo paró, a última hora lo paró, y Dios proveó un cordero en la zarza, un cordero como con sus cuernos en la zarza, entonces, y sacrificaron este animal. Entonces, obviamente, es un símbolo de lo que pasó en el Calvario, que es el mismo cerro, era el mismo cerro, cuando Jesús cargaba con la madera de la cruz y subió allí con la madera y lo conocían como el hijo amado. Entonces todos pensaron, quizás ese es como el Isaac, es el hijo amado que el padre está dispuesto a sacrificar. Eventualmente todos entendemos bien esto, entonces algo muy profundo. Y también en la primera lectura se habla de sacrificio, ¿no? De que Dios también salvó a los israelitas cuando estaban esclavos en Egipto, donde también hacían sacrificios demoníacos y alianzas con los espíritus malos. Pero Dios les salvó por Moisés, por la Pascua, por el Cordero. Entonces sacrificaron los corderos y así se salvaron. Y el ángel de la muerte, que seguramente era un demonio que quizás los egipcios habían como hecho como promesas a los demonios para que, entonces Dios lo permitió. Entonces los primogénitos de los egipcios murieron, pero los judíos pudieron escapar porque ellos hicieron esta bonita comida que es la Pascua con el Cordero. Y por eso por 1000 años, cada año, celebraron, como dice aquí en la primera lectura, que los piadosos hijos de su pueblo justo celebraron la Pascua en sus casas. De común acuerdo se pusieron esta ley sagrada. Pues por 1000 años celebraron esto, de que Dios provee el cordero muere para que nosotros podamos ser salvados. Y luego cuando llegó Jesús y subió al Calvario, era el mismo cerro de Isaac, y era el mismo día de la Pascua, era el mismo momento cuando estaban clavando a Jesús, era la hora de, en el templo estaban matando a corderos. Entonces todos los que tenían algo de inteligencia hubieran fácilmente entendido que esto es. Y menos mal entonces que por 1000 años seguían celebrando este acontecimiento, esas historias. ¿Qué pasó si hubieran dicho, qué aburrido, no vamos a hacer estos ritos, esas historias, para qué contarles cada año, para qué celebrar la Pascua cada año? Si hubieran dejado de celebrar este rito, entonces en el día de la muerte de Jesús nadie hubiera entendido. Y ahora 2000 años todavía celebramos, pero nosotros sí sabemos. Entonces, gracias por venir a misa. Ustedes, los que saben, que hay que seguir celebrando el rito, porque todavía está el Hijo amado que se ofrece para salvarnos.
para que nosotros no tengamos que morir. Todavía está el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Nos ponemos de pie. Juntos proclamamos nuestra fe que Dios nos salvó dando su Hijo unigénito para salvarnos. Creo en el Señor Dios, Padre de todos, para que la Iglesia permanezca vigilante, orante, sirviendo a los demás, resistiendo los caminos del mundo, y para que discípulos generosos respondan al llamado del sacerdocio, diaconado y a la vida consagrada, roguemos al Señor. Para que nuestros funcionarios nacionales, estatales y municipales sirvan con justicia e integridad, y para que todos los pueblos de la tierra sean librados del hambre, de las enfermedades y de toda forma de mal. Roguemos al Señor. Para que quienes comienzan un nuevo año escolar sean bendecidos y protegidos. Roguemos al Señor. Para que nuestra comunidad parroquial siga el ejemplo de Abraham, Sara, Isaac y Jacob y vivan en fe y fidelidad al Señor. Roguemos al Señor. Para que los enfermos y los que sufren, incluidos nuestros feligreses, sean tratados con dignidad, paciencia, amor, y para que sus cuidadores y el personal médico sean bendecidos en su servicio. Roguemos al Señor. Para que todos los matrimonios, incluidos Dimao y Angelina Ruiz, en su 50 aniversario de bodas, se acerquen a Dios. Roguemos al Señor. Para que los que han muerto, incluidos los recientemente fallecidos, Ben Valverde, Jaime Castillo, Gloria Rangel Ortiz, y los que han muerto como resultado de la guerra, la violencia, los desastres naturales y del COVID, disfruten de la paz prometida de los que buscan a Cristo en todas las cosas. Roguemos al Señor. Padre Santo, escucha las oraciones de tus hijos, y pusemos el nombre de nuestro hermano Jesús, que es el nuevo Isaac, y también el coro cordero de Dios, que fue sacrificado para salvarnos, pero que vivió y vive por los siglos de los siglos. Amén. La segunda colecta de hoy es para la construcción y el mantenimiento. Gracias por su generoso apoyo.
Que se conviertan en el sacramento de nuestra salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre, en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso, te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, cantando. Oh,
Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Mayer y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe bien conoce, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza. A ti, eterno Dios, vivo y verdadero, reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Cristóbal, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre Suyo Todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. En sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
este es el misterio de la fe. De su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios poderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos tomados de gracia y bendición. Acuérdate también de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y acéptanos en tu compañía, no por nuestros méritos, sino que conforme a tu bondad. Por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Que conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Amén. Damos un saludo de la paz de Cristo.
La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salve y nos confirme en la luz de tu verdad, por Jesucristo nuestro Señor. Hay un ley satánico que quieren poner aquí en California en noviembre. Hay que votar no en la proposición 10. Es un cambiar la constitución de California. Los obispos de Estados de California están pidiendo que votamos no porque permitiría el aborto para todos los 9 meses del embarazo y también que el gobierno paga y todo. Sería una ley muy extremo y satánico. Sabemos que sí, porque en Texas hay una iglesia satánica que está haciendo un pleito contra el gobierno de Texas, diciendo que el aborto es un derecho religioso para ellos. Para ellos todavía es un culto, todavía existe. No se dio fin al sacrificio humano porque los satanistas lo practican como es en sus ritos, en escondido lo hacen, entonces es algo de muy horrible. Pero el aborto en cierta forma es, todo aborto da mucho placer y honor al maligno. Entonces ojalá que votamos no y hay una hoja a las entradas en inglés, si quieren, si hablan inglés, hay una información ahí, si quieren leerlo, es como un sermón mío en inglés, que explica un poco esto, que sí, en la Biblia y todavía hay estas cosas. Entonces hay que saber que Dios ama a sus hijos amados y el maligno es todo lo contrario. Entonces es obvio, ¿no? Es muy evidente. Entonces ahora otros anuncios. Se puede ver boletín para algunas informaciones que los Caballeros de Colón van a tener una comida el sábado 13 de agosto de mariscos. Se puede comprar los boletos en el internet. Que va a haber un festival, la escuela va a tener su festival. Hay información en el boletín y bingo también, van a empezar otra vez a tener esto. Y se necesita conductores, personas capaces de manejar un van, no un camión para un
un ministerio que se llama Family Promise, promesa de familias para los homeless, para los que no tienen casa. Y si alguien quiera ayudar de esta manera, puede ver el boletín o el sitio de internet de la parroquia. La próxima fin de semana hay una segunda colecta para los sacerdotes jubilados de esta diócesis, para los sacerdotes de esta diócesis que ya no trabajan y que necesitan de nuestro apoyo. Por favor, sean generosos la semana próxima. Nos ponemos de pie para pedir la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. La misa terminada, podemos seguir más.